gotta get up. Muy buenos días, chicos. Estoy hablando un poquito bajo porque hay gente durmiendo en casa. Son las 8 de la mañana y he pensado, buah, siempre grabo mi rutina de mañana, mi rutina de noche, tal, no sé qué. Bueno, si escucháis un poco de ruido, es la calle. Así que he dicho, voy a grabar un Get Ready With Me, que normalmente se suele hacer como más para, yo qué sé, para una fiesta, para una boda, para no sé qué. Entonces he dicho, vale, pues voy a grabar un Get Ready With Me para empezar bien el día, para ir a trabajar y eso es lo que voy a hacer. Así que he puesto el despertador un poquito antes para grabaros este vídeo y después irnos a trabajar. Así que nada, vamos a prepararnos. Como veis, tengo sudadera puesta porque estos días en Madrid hacía un calor tremendo y de repente un montón de lluvia. O sea, y más frío. Yo no sé qué le está pasando al tiempo, pero se está volviendo un poco loco. Así que nada, nos vamos a arreglar y todavía sigo con un poco cara de dormida. ¿Veis? Mi nuevo color de pelo. Es que fui a la peluquería en vivo. Bueno, no me voy a enrollar, venga, vamos a prepararnos, que después se me hace tarde. Sí. Bueno, ya salí de la ducha, entonces ya he espabilado un poco. Así que siempre os muestro mi rutina en plan, mi rutina de cara, de maquillaje y así. Pero nunca os he enseñado la rutina de cuerpo. Entonces, ahora que se acerca el verano, os la voy a enseñar porque os va a ser súper útil. Vais a descubrir productazos y son productos que yo ya utilizaba en plan el verano pasado para prepararme en verano, durante verano, después de verano, para que la piel esté perfecta. Así que lo primero que utilizo es este aceite de aquí, es el Golden Radiance Body Oil de Freshly Cosmetics, que ayuda un montón a la hidratación de la piel, pero también para la celulitis y para las estrías. O sea, que las disimula muy bien. Si las tienes así como rojitas, pues probablemente se te vayan a ir. Y si las tienes ya como blancas, pues se van como disimulando bastante bien, porque a mí me ha pasado que tengo un montón que ya están como blancas y se disimulan súper bien. Y la celulitis, no sabéis el avance que he tenido yo con la celulitis. Sí que es verdad que nunca fui mucho de tener mucha celulitis, pero sí. Así que nada, me lo aplico por todo el cuerpo, un poquito. Además, no sabéis cómo huele. Es como volver a verano. Además, no sé si os pasa, pero como que por esta zona siempre tengo como el escote muy seco, no sé por qué, pero me pasa. Y deja la piel, o sea, bueno, no sé si lo podéis ver, pero flipante. Lo segundo que os voy a enseñar y que me aplico es una maravilla. Me aplico una vez al día, ¿vale? Porque yo soy una persona muy pálida, la verdad. O sea, cuando digo muy pálida, es muy pálida. Y es este Bronzing Radiance de Freshly. Es un autobronceador que, no sabéis, es el segundo año que lo utilizo. De hecho, el año pasado, es eso, tuve uno, me lo acabé en 2 semanas, era uno más chiquitito. Este es el grande y Vanessa también lo tiene aquí en casa. Y no sabéis, o sea, lo llevo utilizando como una semana y ya tengo totalmente otro colorcillo para antes de verano, sobre todo para los que no vivimos ahora en la costa, al estar aquí en Madrid. Si vivís en Vigo, pues igual me da un poquillo más el sol, ¿sabéis? Pero para no llegar súper mega hiper pálida verano, como soy yo, pues es una crema que te la aplicas pues por todo el cuerpo, una vez al día, y es como progresivo, ¿sabéis? O sea, yo me estoy aplicando ahora y no me estáis viendo como mucho más morena que antes de aplicármelo, pero porque es como progresivo. Y no te deja ningún tipo de mancha como otros bronceadores que te los echas y ya estás súper morena en el momento y igual tienes de repente manchurrones. Pues no. Es una crema que no te deja marcas ni manchurrones ni nada. Y yo me la aplico todos los días, si no es por la mañana, es por la noche, pero normalmente es por las mañanas. Si no hago deporte y tal, porque es cuando me ducho, a no ser que me haga el pelo, que igual pues ese día me lo echo por la mañana y por la noche. Para aprovechar, y pues es eso, te la echas por todo el cuerpo. Os voy a poner unas fotos como del antes y después de mi piel, que vais a flipar.
O sea, no sé qué tanto se notará en cámara, ¿sabéis? Pero es increíble. O sea, yo aquí me lo noto muchísimo. De verdad. O sea, y de hecho hay gente que me ha dicho, ¿qué te has hecho? En plan, porque estás un poco más morena. ¿Qué colorcillo te ha dado? Porque en Vigo ha habido días que ha hecho mal, entonces en Semana Santa imposible de que me haya dado un poco el sol. Lo que sí, muy importante, pues lavaros las manos, porque no vaya a ser que de repente, claro, con el producto lo aplicas en las manos, a lo largo de los días, pues igual se te ponen como muy morenas. Así que, sobre todo entre los dedos o así, hay que lavárselo como súper bien. Tip. Después, este es para la cara. Es el Acelaic Radiance Face, que es como un tratamiento que no sé si lo podéis ver, pero por aquí esta parte, como que yo creo que es rosácea, no sé qué es. Es como unas ojeras que tengo a veces en la cara que no entiendo. Entonces me aplico esta crema, que es como para tratar así como las marquitas rojas, del acné, de la rosácea. Y me aplicaba esta junto con una que me dio mi abuelo, pero he de decir, y esto es 100% verdad, que desde que me estoy aplicando esta, creo que bueno, es un medicamento, pues me viene muchísimo mejor y se me ha curado bastante, porque cuando he vuelto a Vigo como que se me ha puesto mucho peor y entonces pues he empezado a utilizar este y está como muchísimo más calmado. De hecho, aquí tenía siempre como irritado y se me levantaba la piel como medio la ceja rojo. Y al utilizar este producto, se me ha ido. O sea que, real, buah, una cosa que os va a flipar. Os voy a enseñar esto, no me lo voy a aplicar obviamente ahora, pero es el Glow Edition del Body Oil, en plan del aceite que os enseñé al principio que me echaba por el cuerpo. Pero es con brillantitos, o sea, es lo mismo. Tiene, o sea, te lo uso para hidratar, para la celulitis, para las estrías. Lo que pasa, tiene como un efecto glow, doradito y tal, que este lo utilizaba yo, o sea, real que este lo utilizaba yo con muy poquita cantidad en verano, te lo pones por los brazos, bueno, en verano y no en verano, para ir a cenar y tal, y tienes un color dorado en la piel y brillante que es una maravilla. Incluso para tomar el sol así cuando todavía no hay como muchísimo, muchísimo sol, ¡buah! Flipáis. Os voy a enseñar ahora de cerca la textura y vais a ver. Y ya que estamos, os voy a enseñar esto. No me voy a aplicar ahora porque me lo aplico por las noches. Pero es el Peony Limit Eyelashes Serum. O sea, es un serum para las pestañas. Que yo, la verdad, es que las castigo un montón. Y había una época en la que me desmaquillaba súper poco los ojos. Y he notado como que se me van cayendo un montón las pestañas. Estaban más débiles y así. Entonces, desde hace como 2 semanas me estoy aplicando este serum en las pestañas. Que el aplicador es así, mirad. ¿Veis? O sea, yo cuando lo abrí pensaba que iba a ser en plan rímel, pero no, es así. Y te lo vas aplicando por las pestañas y tal, y maravilla. Que por cierto, os voy a dejar un 25% de descuento en toda la web de Freshly. Os voy a dejar por aquí, es Carlota25, os voy a dejar por aquí escrito y también os voy a dejar en la cajita de información para que aprovechéis, porque son unos productazos. Sí que es verdad que yo soy una persona que me da como mucha pereza echarme cremas en el cuerpo y todo eso, pero he de decir que es porque lo notaba siempre como muy pegajoso y tal, y estos, aunque sean aceites y tal, os juro que cero pegajoso, porque real que si no, yo no los utilizaba, así que os los recomiendo 200%, y bueno, es que el bronceador es gloria bendita, la maravilla del señor. Así que nada, ahora vamos a pasar al maquillaje, ¿vale? Para ir a trabajar, la verdad es que es súper mega hiper sencillo, en plan, solo me pongo corrector y tampoco os creéis que mucho, porque se me está acabando. Real, intento taparme así como pueda los granitos. Un poquito aquí. Es que como veis, yo creo que ni podéis notar que me estoy echando en la ojera. Porque es que se me está acabando. O sea, normalmente cuando voy a ir a trabajar, no. Bueno, quiero decir trabajar entre las prácticas, que es currar igual. No me pongo base a no ser que tenga la cara como muy, 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 muy mal. Porque. Pues no sé, a verte que me da como más pereza. Para no dañar o castigar como tanto la cara, ahora que lo tengo como muy bien. Ahora me echo un poquito de polvos. Tampoco mucho. O sea, antes de utilizar el bronceador, utilizaba un tono más oscuro de bronceador. Y ahora que lo estoy utilizando, utilizo uno que es como más clarito, porque total ya tengo como colorcillo, ¿sabéis? Y no me hace falta tanto.
truquitos. Ni tanto maquillaje, porque cuando estás moreno como que tienes mejor cara. Y es decir que voy un poco justa de tiempo. O sea, antes, como que los primeros días, siempre me levantaba a las 8. Y lo tengo muy cerca de casa. Pero claro, como los nervios de no llegar tarde y tal. Después ya fue en plan de poniéndolo a las 8 y remoloneando la cama hasta y media. Y después ya ha pasado de poner la alarma a las 8, la sigo poniendo a las 8, después la pongo para las 8 y media, pero es que después la pongo para y 40, y 45, y 50. Y hay veces que me he llegado a levantar a las y 55 y entro a las 9 y media. Porque es que también lo que más me cuesta es como saber qué ponerme. O sea, al trabajo sí que es verdad que las prácticas es que no voy tan arreglada y que normalmente me suelo cambiar después de comer o así cuando voy a hacer algo. Más que nada por pereza de ponerme a pensar por la mañana o tenerlo ya pensado. Muchas veces repito el look del día anterior. Y cuando digo look del día anterior me refiero en plan, si voy por la mañana de cualquier manera, pues por la tarde me cambio. Entonces, para ir como más mona. Y hay veces que no me apetece pensar, entonces me pongo como más mona. O sea, al día siguiente me pongo lo que me he puesto por la tarde así como más mono muchas veces. Y quería hacer eso hoy, pero es que ¿sabéis qué ha pasado? Que ya hacía sol y que hoy diluvia. Entonces, eso no lo puedo hacer. Y estoy como, mientras me estoy maquillando, como pensar qué ponerme para no tardar 50.000 años. Creo que voy a tirar como por un look, mítico look básico que tienes que nunca falla o que vas cómoda, pero sin más. Pues ese. Como veis, es un maquillaje en plan buena cara. Porque tampoco me he echado 50.000 potines y lo he hecho como súper rápido y eso que me enrollo hablando siempre. Yo intento con vosotros cortarme un poco más, pero cuando hablo con mis amigos no lo sabéis. Así que por esta parte ya estaría ready. Ahora, bueno, es que aquí se me como súper mega hiper pálida por la luz. Bueno, ¿veis? Esto es como mi tono. Así que vamos a vestirnos. Y a ver qué me pongo. Es como que creo que lo tengo claro, pero no sé. Ya estoy lista, ya tengo aquí el ordenador, mi libreta y así, bolso puesto y todas las capas por encima, así que ahora os voy a enseñar el look entero, ¿veis? ¡Qué colorcito! Así que, bueno, ahora también os digo que ahora hay mucho más luz porque es como una hora más tarde, así que os voy a enseñar el look y nos vamos. Me he puesto jersey negro básico con, me voy a alejar, pantalones negros. Botas, los pantalones son de... ¿De dónde son? De Stradivarius, que tienen aquí un roto. Y esta gabardina, que es más blanquita. Tengo una que es como más oscura beige y después esta más clarita, que es de Outfit Book. Este jersey de rayitas, que también es de Outfit Book. Y este bolsito que no sé dónde es, la verdad. Y después, como siempre, mi cadenita, voy alternando esta y la que os enseñé en el de favoritos, que era así como también dorada, los pendientes de mi madre, el anillo de mi abuela, otro anillo que no sé de dónde es, y este otro también de mi abuela, que siempre me preguntáis. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, o por lo menos que os haya entretenido. Es decir, que grabar así por la mañana justo antes de ir a trabajar es un poco estresante por si me pasa algo, porque es que de hecho me desperté y el móvil no sé qué, o sea, no sé qué le pasa, que como que, y eso que reinicié el móvil 3 veces, ¿vale? Las aplicaciones como que están, pero no aparecen todas en la pantalla. Es decir, WhatsApp no aparece, pero si clico donde estaba WhatsApp, me entra en WhatsApp. Y los números no están guardados,
y me da la opción, o sea, me pone que WhatsApp no tiene acceso a mis contactos, y cuando voy a configuración tampoco me deja la opción de darle a que tenga los contactos. Así que, no sé, bueno, os estoy contando aquí mi vida, pero fue como muy estresante cuando me desperté por la mañana. Así que nada, espero que os haya gustado, o por lo menos entretenido. No olvidéis de suscribiros, muy pero que muy, 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 muy importante. Y os recuerdo mi 25% de descuento con el código Carlota25 en Freshly. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, el domingo, y os dejo también por aquí mi Instagram.